Buenos días. Bueno, en esta ocasión se trata de una actividad deportiva cultural llevada a cabo en el marco de una jornada de deportes no convencionales que se va a realizar en el Parque Ferreira a partir del día 14 de octubre a partir de las 2 de la tarde. La competencia de breaking es una competencia de breakdance, o sea, más conocido como breakdance por la gente. Uno versus uno de b-boys y b-girls mixto, o sea, hombres y mujeres, en la misma categoría de los 18 años en adelante, y juveniles y kids juntos, que es hasta los 17 años, también uno versus uno. Bueno, la competencia de breaking va a ser el cierre de esta jornada deportiva. Lo estamos realizando para poder visibilizar de alguna manera este formato deportivo, que más allá de lo deportivo no deja de ser cultural, porque también necesitamos de otras ramas del hip hop, como lo son los DJs, como son los presentadores. En esta ocasión la idea es visibilizar un poco, poder, como por así decirlo, que las autoridades vean esto, que empiecen a prestar un poco más de atención a las actividades que se realizan en los barrios y poder generar unas, más movimiento cultural y deportivo, que yo creo que apuntando hacia los dos lados, o sea, podemos conseguir cosas, podemos llegar a facilitar cosas para que los chicos puedan motivarse a poder seguir, a poder practicar este deporte y esta danza. El sábado a partir de las 2 de la tarde va a haber competencia de Strongman, que son los muchachos que hacen pruebas de fuerza. Después vamos a tener exhibiciones de judo, de karate, de calistenia, y alrededor de las 5 de la tarde se va a estar empezando con la competencia de pulseadas, que también es una competencia de mucho rendimiento, o sea, tienen que ver el entrenamiento que están llevando adelante los muchachos para competir ese día. Y finalizando, alrededor de 5:30, 6, vamos a estar con la competencia de breaking. Realmente admiro mucho el trabajo de acá de Damián. Yo lo conocí por un alumno de él, por Pato, que bailó en la jornada de danza inclusiva para el Día de la Danza en abril, en el Centro de Jubilados, que fue una jornada para el barrio y desde el barrio también. Y bueno, ahora tuve la oportunidad de trabajar un poquito con él y vamos, desde la Coordinación Independiente de Danza, vamos a apoyar prestando el piso donde los chicos van a realizar sus danzas. Yo no conozco mucho sobre bien de la disciplina, pero me apasiona, me encanta y me parece más que necesario que como él dice, que para que se empiece a generar un movimiento y una expansión dentro de la comunidad, que Viedma también necesita formar parte y asumir este rol de acompañar en cuanto a los barrios y a lo que se está haciendo en los barrios.